¡Viene, viene, cangrejero! Por segunda noche consecutiva, los cangrejeros de Santurce se tuvieron que emplear por 45 minutos contra su oponente. En esta ocasión fue contra los maratonistas de Coamo y lograron imponerse en tiempo extra con marcador de 99-93 ante una entusiasta fanaticada que salió llena de alegría del Coliseo Roberto Clemente luego de esta refrescante victoria para el cangrejo. Al final se escuchaban los coros de MVP a favor de Cristian Dalmau, que anotó 44 puntos con 7 canastos de 3 puntos y 5 asistencias. Santurce comenzó con gran agresividad en el partido y con la encomienda de compensar la ausencia de Pete Michael, que se lesionó en el partido de anoche contra Humacao. Luego de dominar los primeros 10 minutos 21-14, los cangrejeros no encontraban el aro en el segundo periodo y estuvieron 7 minutos con un segundo sin anotar, momento que aprovecharon los maratonistas para irse al descanso con ventaja de 33-28. Los próximos 20 minutos fueron de pura emoción y grandes intercambios de canastos entre estos quintetos. Dos tiradas libres de Dalmau empataron el partido 83 cuando restaban 6.1 segundos por terminar. En el tiempo extra, Cristian continuó con su show ofensivo y marcó electrizantes triples y canastos buenos para 13 puntos y que fueron claves para esta victoria que pone ahora el récord del cangrejo en 10 ganados y 8 perdidos. Los mejores anotadores por Santurce, además de Dalmau, lo fueron Leon Williams con 22 puntos y 9 rebotes y Daniel Santiago con 17 puntos. Por Coamo, los mejores lo fueron Justin Keenan con 27 puntos y Greg Smith con 16. El próximo partido de los cangrejeros de Santurce los será este próximo lunes 5 de mayo cuando visiten a los Capitanes de Arecibo desde las 8 de la noche.